grupo muy bueno, un acto cultural muy bueno. Estuvo muy bien la cosa, ¿no? Sí, 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 creo que el programa de Cultura de Podemos, por lo menos, es un programa hecho con la colaboración de Ciudadanos, un montón de un montón de colectivos. Nos preguntaron a la Caja de Músicos y la verdad es que nos hizo algo significativo, ¿no? Que presentara, que presentaran a la gente. Y creo que el programa refleja un poco lo que necesita la cultura en este caso. ¿Cómo ves el día de hoy? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo...? ¿Emitiendo, dices? Sí, sí. Bueno, hoy esperamos, espero que... No sé, estos actos públicos... Espero que mucha gente se acerque y que sienta que de lo que se está hablando es de sus problemas. Que no está hablando gente que para una élite, sino que la gente de abajo es la que necesita políticas, la que necesita involucrarse en políticas, y que Podemos puede ser una herramienta para ese cambio, ¿no? Creo que no es lo único, creo que hay un montón de luchas, de modelos de autoorganización ciudadana y de luchas ciudadanas, de movilizaciones y de colectivos que están luchando por lo mismo que Podemos, pero Podemos puede ser una herramienta de cambio, entonces espero que la gente acuda. A nivel musical, ¿cómo lo ves? ¿Se necesita el cambio? Bueno, la música ha cambiado un poco según ha ido cambiando la sociedad en estos últimos años, ¿no? Yo creo que a partir de un poco del clima del 15M la gente se fue involucrando más fue sintiendo que la política era algo que iba con ellos, y creo que después de eso se reflejó también en un cambio en la actitud de muchos artistas, muchos músicos, y los músicos vamos un poco a rebufo, yo creo, ¿no? Somos un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? No somos punta de lanza de nada, creo que tenemos la obligación un poco de estar comprometidos con la realidad y con el mundo en el que vivimos, y eso es lo que yo creo que está pasando ahora, también. Yo creo que la música tenía que estar desde niños ya, y gratuito, y completamente gratuito, porque hoy día los niños no entienden, no, los niños y los mayores, no entendemos una partitura, no estamos metidos en ese ajo que se necesita. Bueno, todo, pero ahora mismo estoy hablando con un músico, me refiero ya a la política, a la música, porque si fuera también el arte, tanto tan pintura como tal, tampoco, ni puta idea, porque no nos instruyen, no nos enseñan. No, y desde luego una de las cosas, una de las agresiones que hubo a la educación y a la cultura fue el Plan Bolonia, en el que la música dejó de ser una asignatura que tuviera relevancia, y desde la Caja de Músicos también reivindicamos un poco eso, ¿no? Que la música sea algo que se aprenda desde pequeños, que sea obligatorio, porque es una herramienta de comunicación, de expresión de ideas, de emociones, y es vital, y creo que es algo que tiene que ser central en nuestras vidas. Sí, y además gratuita. Sí, sí, por supuesto, la educación tiene que ser pública y gratuita, igual que tiene que ser la sanidad. Nacho, ¿te quedaría algo por decirme? No, estamos ilusionados, también tenemos que ser un poco críticos, y los apoyos que hago a Podemos siempre son un poco desde fuera, porque creo que tenemos todos también la obligación de si hay que dar collejas, pues hay que darlas también, ¿no? Pero estamos en un horizonte de cambio y creo que es ahora cuando puede cambiar las cosas. Gracias. Venga, que todo salga como deseas. Venga, gracias.